Bueno, pues estamos en uno de esos espacios que hemos recuperado para el aprovechamiento y las oportunidades del exconvento de Santo Domingo, donde están además las oficinas de muchas áreas municipales, pero como podemos apreciar la recuperación del jardín, de estos espacios, como también del patio interior, nos está permitiendo no solamente esta oportunidad de poder celebrar esta entrevista para Canal 10 aquí, sino además ya ha sido escenario de festivales como Mueca, de celebraciones de matrimonios civiles. Bueno, una otra oportunidad, un escaparate más, un escenario más de este maravilloso puerto de la Cruz para aprovechar, para poder celebrar también cuestiones o atender a la entrevista. También creo que entre todas las cosas que hemos podido hacer, también ha sido un lugar donde hemos podido, por ejemplo, celebrar el brindis de la policía local, es decir, un espacio multiuso, un espacio natural y de forma envidiable este sonido del mar que nos acompaña siempre a diario trabajando y que nos da toda la fuerza necesaria para afrontar momentos tan complicados como los que hemos afrontado, ¿no? Sí, yo de esta forma siempre el juego democrático está ahí, ¿no? Yo tenía un papel como portavoz de la oposición en aquel momento por ser grupo mayoritario, por ser el portavoz del PSOE, con cierta también cuestión como moral, ¿no? Que es que había ganado las elecciones, no me habían dejado gobernar, pero también me sentía representado por ese número de personas que habían decidido que Marco podría ser el alcalde, ¿verdad? Que Coalición Canaria y el PP pues sumaban para que así no lo fuera, y esa oportunidad es totalmente distinta que desde la presidencia de la sesión plenaria, que lo que intento es que los plenos y que los debates sean totalmente productivos, pese a las diferencias o las cuestiones ideológicas o de partidos o incluso de oportunidad política, porque hay que entender que la oposición también tiene sus propios intereses, a veces electoralistas, pero también a veces representan a ciudadanos a los que nosotros no podemos llegar o que no se sienten representados por las fuerzas que gobiernan. Así que yo creo que ese trabajo productivo, el trabajo de encontrar en todas aquellas propuestas el elemento constructivo, no solamente del grupo proponente o de la oposición, sino también del gobierno. Y yo acababa el pleno con una frase que acaba muchas veces cuando se tensa, sobre todo en ruegos y preguntas, algunas cuestiones, que yo no tengo miedo a la fiscalización. Creo que cuanto más grande sea la fiscalización de la oposición, más éxito tendrá el gobierno. Y por lo tanto, los éxitos después no son de unos ni de otros, sino del pueblo, de Puerto de la Cruz, que es para lo que todos hemos dado el paso a la política, ¿no? Para que el Puerto de la Cruz mejore. Bueno, las acciones de la oposición yo creo que han entrado en, ¿no?, en cambiar el rol en el juego. Lo que sí entiendo es que la ciudadanía son conocedores de cuál era la partida. La partida final es Puerto de la Cruz. Y es verdad que a veces escuchas a miembros de la oposición que llevan 25 años en esta administración, otros que llevan 5 o algunos que simplemente tuvieron hace muy poco los 4 años completos para hacer cosas y que de repente hagan suyas propuestas incluso que hizo el PSOE y que rechazaron. Ayer mismo en el pleno ocurría una, ¿no? El Partido Popular nos presentaba un plan municipal de inversión para las instalaciones deportivas, la misma propuesta que el PSOE presentó en el año 2016 y que el Partido Popular, que gestionaba el área de deportes, rechazó. Entonces a veces uno de forma irónica puede pensar que los hombres de negro vinieron por aquí y que algunos le guardaron, ¿no?, los Men in Black, la memoria, y bueno, de esta manera un poco más jocosa, pues entendemos a diario que esta es la labor de oposición. Sí es verdad que yo he hecho en falta muchas veces una línea de moralidad, de que en política no todo vale y que a veces antes de proponer una cosa hay que tener un poco de memoria y saber lo que se pudo hacer. Y el mantra de que no había dinero, eso es mentira, porque había dinero para otras cosas. Y de hecho esa es la línea de trabajo, ¿no? Claro, es decir, no todo vale, la excusa no puede ser que antes nosotros no podíamos porque no había dinero. No, se hacían inversiones de otro tipo. Se solicitaba a otras administraciones el amparo para poder afrontar lo que el ayuntamiento no podía. Y sin embargo, pues habían cosas que no estaban siendo atendidas, ¿no? El tema del asfalto es claro, nosotros no hacemos un parcheo electoralista como hizo el gobierno antes de irse. Nosotros estamos asfaltando desde que llegamos al ayuntamiento. Y sobre todo la planificación a futuro es algo, nosotros no gobernamos y especialmente yo no gobierno para irme en mayo del 2023. No gobierno para continuar, gobierno para irme. Si luego la población de Puerto de la Cruz quiere que continúe, tengo que dejar un legado atrás. Digamos que muy corto. ¿Qué me quieres decir? Si no, de cara a 4 o 8 años. No, pero yo lo que quiero es que la gente piense que un mandato dura 4 años. Y que cuando te presentas unas elecciones con objetivos tienen que ser para esos 4 años. Yo no puedo pensar en objetivos a largo plazo porque el puerto murió porque todo el mundo quería estar aquí 16 años o 20 o 25 y no había respuesta rápida, no hay.
Claro que hay proyectos que son a largo plazo. Yo tengo que dejarlos para el que venga. Que yo continúo. Tengo mucho más claro cuál es el modelo de ciudad de Puerto de la Cruz que tengo, pero para eso necesito la confianza de mi partido para que me vuelva a permitir ser candidato a una alcaldía. La confianza mayoritaria de una población que decida que el proyecto que Marco ha podido emprender en estos 4 años, en los momentos más complicados de la historia democrática del Puerto de la Cruz, porque hemos mostrado, a pesar de las circunstancias que hemos vivido, un modelo de Puerto de la Cruz que no es mejor, ni peor, ni más chachi, menos chachi, que el de cualquier otro partido. Es el modelo de un Puerto de la Cruz de vanguardia, un Puerto de la Cruz cultural, un Puerto de la Cruz innovador, un Puerto de la Cruz que equilibra esa justicia social, que atiende a las demandas sociales, pero que también genera economía, que da oportunidad a las inversiones, que genera empleo, que da seguridad para que esta máquina que tiene que estar engrasada, que forma parte de la ciudad, lo hagamos entre todos. Una manera distinta también de gobernar, haciendo cada vez más hincapié en todos esos elementos de cogobierno, de entender que los consejos sectoriales no están solamente para pedirles opiniones, sino para que planifiquen con nosotros. Esto es un modelo distinto de Puerto de la Cruz. Y yo siempre digo, mis objetivos de mandato son 2023. Claro que tengo proyectos para 2028 y para el tiempo que pueda estar en política y que me quiera dedicar las 24 horas como hago a esta mi extraordinaria y maravillosa ciudad que se llama Puerto de la Cruz. Pero también estoy preparado para, si no es así, el legado que deje este mandato, que bajo la alcaldía de quien les habla está haciendo un mandato diferente, también se le pueda dar continuidad. No trabajo para mí, trabajo para Puerto de la Cruz, y por lo tanto hay que tener como muy claro eso, trabajar también a corto plazo, trabajar a medio plazo, trabajar a largo plazo, pero no tomando decisiones qué hacer en una cosa o otra, sino que ayer, por ejemplo, discutíamos el tema del túnel de Martianes. Mire, el gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular, en este caso Coalición Canaria y PSOE en el Cabildo, pero Coalición Canaria y PP, gobernaron Cabildo y Ayuntamiento, y en el 2016 hubo una idea que no prosperó. Y pasó 2016, 2017, 2018, 2019 y no se proyectó nada para resolver un problema que tenemos en la salida de la carretera del Este, ¿no? En la calzada de Martianes con el Salto del Pastor, con el barranco. Por lo tanto, ¿qué podemos propiciar? ¿Seguir enfrascados en estas oportunidades de inversiones millonarias, eternas que no dan? ¿O en intentar buscar una solución que garantice ese drenaje de aguas para no cerrar la calle? Por eso trabajó el gobierno. Tocó las puertas del Cabildo, ya tenemos el estudio de viabilidad, ahora hay que encargar el proyecto y hay un camino. Le hemos dicho que no a un proyecto del 2016, del 2012 y del 2005. No, pero estamos intentando buscar también alternativas de acciones rápidas para que el puerto encuentre soluciones a muchos problemas que tiene, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hemos pasado a ese Puerto de la Cruz de las grúas, que a alguien moleste y a mí me encanta, ¿no? El puerto de las grúas, el puerto de las grúas, ¿no? Desde un lado hasta el otro. Ahora estamos haciendo esta entrevista y enfrente está esa grúa gigante de la renovación del Hotel San Telmo, ¿no? Una oportunidad clara de renovación, de apuesta por el destino, de inversiones. Hemos cifrado en más de 40 millones la inversión hotelera en Puerto de la Cruz para este mismo ejercicio, porque antes no se movía nada. Para 2022, y además que vaya de la mano de la inversión pública. También hay quienes pusieron en duda que la entrada de Pedro Martín como presidente del Cabildo, que mi llegada al ayuntamiento iba a poner en duda inversiones insulares, porque parecía que las inversiones o las propuestas eran de con nombres y apellidos. No, esta era una apuesta clara. Nosotros no solamente lo continuamos, sino que somos el gobierno que buscamos la financiación, que licitamos la obra, y nuestros compañeros del Cabildo no solo lo entendieron, sino que además trabajamos de forma coordinada con el área de Ciudad Sostenible la proyección de una obra de esa magnitud, que es una gran obra, que esas eran las que parecían que en el puerto no iban a suceder nunca, ¿no? Van de la mano algunas pequeñas, obras que también son importantes para la ciudadanía, pero también esa inversión clara, ¿no? Sí, mire, la oposición, por ejemplo, nos solicitó un pleno extraordinario para una plaza de las Dehesas, una plaza muy pequeña donde acaban dos carreteras principales del barrio, y sin embargo, hemos hecho mucha inversión y una apuesta clara por la plaza de las Dehesas, la que denominamos plaza de las Dehesas. Habían, por ejemplo, pues inversiones que tienen que ver para garantizar la seguridad, como escalones, piedras, barandas, mucho trabajo, arreglo de jardinería, o sea, una actuación integral en la plaza que realmente es visitada por los vecinos y vecinas de las Dehesas. De igual forma, el área de bienestar comunitario lo que ha hecho es poder conocer primero los recursos que tenemos,
Lo primero que hicimos fue licitar los suministros. El ayuntamiento no puede ir comprando ni siquiera el material, aunque no tenga personal, o a través de los planes de empleo que han podido generar apuestas y proyectos comunes para esas renovaciones de plazas. Pero es que además hemos ido más allá, porque el trabajo coordinado de todas las áreas del ayuntamiento ha permitido que un PFAE, que eran 15 jóvenes con su equipo docente, 20 personas con una oportunidad laboral, haya desarrollado un proyecto de qué modelo de plazas queremos, qué plazas necesita Puerto de la Cruz, cuál es el plan que podemos, cuáles son los proyectos que podemos planificar para que no sea el gobierno o un arquitecto que contratemos el que decida sobre si en una plaza tiene que haber un parque infantil, sobre si tiene que haber bancos, sobre si tiene que ser un espacio de juego, sobre el modelo de esas plazas. Lo hemos trabajado a través de un PFAE y tenemos un trabajo con mucha apuesta que ahora es el documento que se le da a los arquitectos para que cuando el área de ciudad sostenible haga los proyectos, tenga que ver con ese modelo de plaza que los vecinos han querido. Y eso es una manera de trabajar distinta, diferente. Pero además no podemos esperar a que se haga. Por eso el área de bienestar comunitario está emprendiendo, a través también de su personal propio, pero también de un plan de empleo, acciones concretas de manera que hagamos reformas integrales en las plazas que ya tenemos. Mientras, a su vez, y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, de trabajar con objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Seguramente que si no estuviéramos actuando desde el área de bienestar comunitario, la plaza estaría así 7 años o 10 años, como sabemos que hay muchas plazas en el puerto que a lo mejor un banco no se pinta hace 15 años. Y eso es lo que ocurría en el puerto, que mientras se planteaba, planificaba, no habían actuaciones, no habían acciones claras. Y ahora el área lo tiene, retiramos bancos, arreglamos bancos, arreglamos aceras. Claro que hay desperfectos, es que la herencia que hemos recibido en el área del bienestar comunitario, por eso el área no se llama obras y servicios, nuestro área se llama bienestar comunitario, porque sabemos todo lo que aporta el mobiliario urbano a la ciudad, cuál es el diseño de nuestros espacios públicos y cómo eso garantiza también convivencia, diálogo, oportunidades para los residentes de Puerto de la Cruz y sus visitantes. Esto es un modelo distinto de hacer las cosas, una forma distinta de ver el ayuntamiento y la forma que hemos tenido de actuar y de coordinar todas las áreas municipales en esa planificación de un nuevo Puerto de la Cruz, que es lo que todos esperamos, ¿no? Sí, aprobamos los presupuestos inicialmente, fuimos conscientes y así comunicamos que el presupuesto inicialmente tenía dos capítulos que no iba a contemplar para poder equilibrar un año también muy complicado, ¿no? Un año donde por los ingresos de las empresas públicas, ingresos del lago, impuestos que recibimos de otras administraciones, todo estaba muy mermado, había que aprobar y que cumplir. No solamente ya se ha publicado, sino que ya estamos trabajando en una modificación de crédito con el remanente propio de los portuenses y la gestión de este gobierno al que muchas veces la oposición, a modo de mantra, intenta hacer ver que los gobiernos socialistas somos unos despilfarradores y que siempre hemos generado deuda. Y sin embargo, ayer presentábamos el plan de tesorería y no solamente es positivo, sino que el plan de tesorería de 2022 vuelve a poner en valor la oportunidad que hemos tenido por ahorrar y por contener el gasto en un ejercicio tan complicado como este, para que ahora el dinero que hemos ahorrado los portuenses se invierta en los capítulos de inversiones y de subvenciones, que tengamos dinero para comprar patrimonio, que parece que el ayuntamiento tiene mucho y no podemos trasladar ni jefatura de policía local ni servicios municipales porque nos faltan espacios donde poder ubicar esos servicios, pero también más inversiones en obras públicas. Estamos redactando los proyectos, pero ahora hay que buscar financiación para que estos proyectos salgan. Podemos estar hablando de la remodelación de la Plaza de Europa, solo remodelar la Plaza de Europa, que este gobierno ha podido hacer el proyecto, encargar el estudio de carga, etcétera. Estamos hablando de más de 2,5 millones de euros, pero también todas estas plazas y estos proyectos que tenemos también necesitan financiación. Nuestros parques infantiles, que llevan también pues décadas sin atención, eso es gracias a esa contención del gasto en un ejercicio muy complicado que podríamos haber actuado de otra manera y que ahora nos permite afrontar a través de ese propio remanente de tesorería, que son, como digo, los ahorros de todos los portuenses, y todo esto a pesar de haber suspendido tasas fiscales, porque no hemos cobrado la ocupación de la vía pública a todo el sector empresarial, hemos bonificado el 50% de la basura. Hay muy pocos ayuntamientos que hayan hecho este gesto, y pese a todo eso, pese a incrementar con más de 1 millón de euros las ayudas sociales, poner por primera vez en la historia de esta ciudad más de 500,000 a disposición de ayudas al sector comercial, a pesar de todo eso, el trabajo se ha hecho también que nuestro remanente tesorería vuelva a ser positivo para poder dedicar ese dinero a inversiones y a la recuperación del capítulo de subvenciones para nuestros clubes y nuestras entidades, con lo cual ha sido un buen trabajo, un trabajo satisfactorio del que el gobierno nos sentimos orgullosos y sobre todo espero que se sienta orgulloso la ciudadanía, porque ahora va a ver cómo sus propios ahorros, el destino de sus dineros, que no es nuestro sino del pueblo,
vuelven para, como digo, ser invertidos en la compra de patrimonio o en el arreglo de nuestro asfaltado y otras tantas obras, ¿no? Hombre, yo creo que hay una parte muy importante que tiene que ver, y sobre todo con los turistas, que es que el puerto está más limpio también. Esto es una realidad, esto no es decir, claro que hay todavía mejoras, sabemos que hay zonas ajardinadas que también han generado muchos problemas y que sabemos que eso ocasiona problemas en muchas zonas turísticas también o residenciales con el acerado. Claro que hay problemas que tenemos que seguir atendiendo, pero que el puerto está más limpio es una realidad. Y esto lo percibe el sector empresarial, que además a su vez tiene muchas ocasiones esa ocupación de la vía pública, como digo, que también hemos sido pues quizás un poco flexibles entendiendo la situación sanitaria y que si había que generar distancias de separaciones, lo que no podíamos era ahogar al empresario para que a su vez además tuviera que despedir o generar más desempleo o tener que acudir a los ERTES que supusieron una asfixia, digamos un respiro ante la asfixia de la situación sanitaria para los empresarios y que si además el ayuntamiento iba de la mano posibilitando estas oportunidades, iba a ser mucho mejor para el puerto. Yo creo que hemos sido muy amigos, en este caso del sector empresarial, y teníamos que serlo. Esto no es para que nadie nos aplaude ni nos ponga alfombra roja. La situación era la que era. Bueno, el periodo de medio pago, por ejemplo, o sea, el principal ejemplo de compromiso con el sector empresarial es que el ayuntamiento cumpla con su propio periodo de medio pago, ¿no? Es decir, el ayuntamiento no puede tener proveedores y que estuvieran aquí un año sin cobrar como sabíamos que ocurría, o que podían estar meses y no cobraban, no. Ahora ya hemos cumplido con el periodo de medio pago, es verdad que alguna factura se puede alargar, pero a día de hoy, presentó ayer además en el plan de tesorería, estamos hablando de que pagamos a 29,05 días, ¿no? Nadie quería. Ahora, por suerte, hemos recuperado esa confianza. Digo que el sector empresarial es fundamental. De hecho, por eso vemos tantas inversiones. Hablaba antes de la inversión hotelera, pero no puedo dejar de que el pequeño comercio, el autónomo también ha renovado sus tiendas, es cada vez está abriendo una apertura más del sector comercial. Y todo esto es importante porque además vamos a poner en activo ya, porque va a ser en junio y julio, ese portal de empresas. Si algo estamos haciendo que dentro del componente de red.es, tener la oportunidad de tener una herramienta específica, autónoma, donde el sector empresarial va a poder publicitar sus promociones, tener su propio portal, un portal que va a acoger a más de 3.000 empresas, que está a su vez relacionado con la geolocalización de su comercio, con la virtualización de su comercio, que además de forma autónoma puede entrar con unos códigos y si esta semana hay una oferta o quiere cambiar su carta o su menú, puede hacerlo y directamente ese turista que nos visita en una aplicación turística va a ver que hay una actualización de ese sector. Estamos poniendo en marcha herramientas también tecnológicas y de innovación que van a ser un antes y un después. Ya lo hicimos con el puerto aumentado. Somos el primer municipio de nuevo de Canarias que tiene una experiencia de realidad aumentada. Cómo el servicio de la tecnología, de la cultura, de la innovación y de la ciencia a disposición de que estas personas que nos visitan puedan descargarse de su móvil una aplicación y llegar, por ejemplo, a la ermita de San Telmo y que una guía virtual le cuente qué está viendo, ¿no? Como un complemento más a su experiencia en Puerto de la Cruz, para poner en valor el legado, la historia de esta ciudad, pero también con una proyección de ciudad moderna, de ciudad de vanguardia, no anclada en el pasado, no mirando al pasado para ponerlo en valor, pero siendo y teniendo siempre una visión muy de futuro, ¿no? No me avergüenzo para nada, y además cada vez estoy más convencido que la apuesta clara por un modelo de ciudad distinto tiene que ver con el elemento cultural, ¿no? Las fiestas forman parte de la cultura de los pueblos y es un acto más de la cultura, pero también lo es la ciencia, también lo es la gastronomía, si es que cultura es todo. El modelo de proyecto cultural del puerto no es un modelo de proyecto de cultura de exhibición, no solamente son los festivales, aunque estamos muy orgullosos de haber posicionado a Puerto de la Cruz en un observatorio de la cultura nacional que FES esté en el primer puesto de toda Canarias y Mueca en el segundo, mientras uno puede observar cómo ese elemento puede perfectamente en comunidades autónomas, pues los primeros puestos ver que son el Museo Guggenheim o Reina Sofía en Madrid, y cómo en la comunidad autónoma de Canarias no lo es ni un museo ni una entidad insular, sino que es Puerto de la Cruz, que es FES Festival, que es Mueca. Pero eso es un ejemplo solo, claro, de la apuesta que hemos hecho en los momentos más complicados. Esto es una apuesta y la generación de una confianza en un sector
Porque si Puerto de la Cruz tiene algún elemento diferenciador, es precisamente las industrias creativas, en esa diversificación de la economía local, porque no solamente nos hemos dedicado en pandemia a la política cultural de exhibición, sino a darle a la cultura un valor mucho más expandido, a generar proyectos, a generar mapeo de ecosistema cultural y creativo. La gente del puerto está mapeada, se está encontrando, a generar proyectos de innovación, a dar oportunidades como fue Resuena Puerto, o como hoy mismo en la ciudad está el clúster audiovisual de Canarias, desarrollando por primera vez su aceleradora internacional en un hotel de Puerto de la Cruz, porque ha trabajado con nosotros un proyecto que se llamaba Pantalla Sonora de postproducción. Porque en esos valores diferenciales, aunque el Puerto de la Cruz ya ha sido plató de proyecciones audiovisuales y de tener a pues, Apple TV haciendo Foundation el otro día y de tener muchas iniciativas y propuestas de rodaje, lo importante es que aquí generemos esa economía creativa para que todas esas producciones vengan y cuenten con nuestros profesionales. Y eso es un cambio también, un modelo distinto de ciudad en la que Puerto de la Cruz se ha posicionado también como un elemento de ciudad creativa, dando oportunidades, por ejemplo, a los creadores o los nómadas digitales que están llenando nuestros hoteles, que ya no es una apuesta o una intención, ya se está convirtiendo en una realidad en la que cada vez hay más coworking que están desarrollando actividades, que ahora mismo cuando acabe la entrevista voy a ver otro proyecto audiovisual, otra apuesta importante de un empresario del puerto que ha generado un estudio de producción y de postproducción para elementos audiovisuales. Creo que estamos en un momento clave, distinto, y apostar por la cultura en todo su valor, en toda su expansión, tiene que ver, porque además está muy alineada con un tema de europeo, es decir, no trabajamos solo, no nos miramos al ombligo. Puerto de la Cruz está trabajando a través de Conexiones Improbables en todas las nuevas bajas europeas. Es como, digamos que, volver a trabajar esa iniciativa de la teoría del pensamiento y de la gestal que tiene su origen en Puerto de la Cruz, en la Casa Amarilla, con todas aquellas experiencias de los primates que tuvo Wolfgang Kühler, y de eso mismo que se genera toda una corriente que en Europa, a través del diseño, pues trae, que trajo la Bajau, y que ahora, con una apuesta clara de nueva Bajau, volvemos a estar alineados desde una ciudad tan pequeña y tan inmensa en capacidades, con un sector creativo del que no solamente no me siento, sino a todo lo contrario, totalmente orgulloso. Tenemos a los mejores escritores, a los mejores músicos, a los mejores diseñadores, que la cultura no es solamente la política de exhibición, que la cultura es mucho más y tenemos muchísimas más apuestas. No solamente no nos ha frenado el COVID, y no hemos destinado más dinero de lo que han destinado otros gobiernos a cultura. Lo que pasa es que nos hemos hecho ver, y nos hemos hecho ver en un momento muy complicado, además alargando o proyectando a la política de exhibición una política más seria, más rigurosa, más de campo, que a lo mejor se ve menos, que no son oportunidades para que alguien que sea artista en el Puerto de la Cruz tenga un escenario, sino que vea un poco más allá de por qué a través de proyectos que generan esa sinergia le dará oportunidades para generar ese empleo. A lo mejor no es a corto plazo, pero sí le dará una gran oportunidad. La apuesta por las industrias creativas es clara, por la economía naranja, en una ciudad que siempre ha tenido talento. Y no tengo que decirlo, tengo enfrente a alguien que tiene un canal de televisión que es del puerto y es un talento más del puerto. El talento no es subirse a un escenario y cantar, que también el talento es mucho más, y la cultura también es mucho más. Siempre tenemos esa sensación con la cultura, de la parte como escénica, ¿no? Pero la cultura también es innovación, la cultura también es ciencia, la cultura también es educación. La cultura, insisto, la cultura es todo. Y a través de la cultura vamos a poder posicionar a Puerto de la Cruz en un lugar diferente. Como decíamos antes, no se trata de ser mejor ni peor, ni no. Es posicionar al puerto en un lugar distinto. De hecho, nos hemos convertido en un polo del gobierno de Canarias, eso será por algo, porque Puerto de la Cruz recibe la misma subvención que Las Palmas de Gran Canaria, que es la capital de toda una provincia. Y es porque hemos posicionado a Puerto de la Cruz. ¿Por qué trabajamos con Turismo de Tenerife y el área de innovación? Es porque el trabajo y el desarrollo de este ecosistema que hemos convertido a Puerto de la Cruz está generando una sinergia que permitirá, pues bueno, tener a Puerto de la Cruz un futuro más próximo. Ahora estamos trabajando con fondos europeos, con proyectos donde hemos hecho partícipe a la población, con desarrollos de turismo y de turismo sostenible. Pero es que todo está vinculado a un proyecto y un modelo de ciudad que sin ninguna duda tiene que ver con la cultura como elemento transformador, como eje transformador de una ciudad. Y esa no solamente era una apuesta clara, por eso fue una competencia que no delegué, por eso el área de cultura está en el área de alcaldía, sino es una convicción
en el ámbito más personal y político que quiero llevar a esta experiencia de ser alcalde de Puerto La Cruz, ¿no? Sí, yo no tengo barrios, es decir, no tengo puertos, no son 7 puertos. Yo soy de La Vera, sigo viviendo en La Vera, vengo al puerto a trabajar todos los días, a veces duermo en el puerto, a veces duermo en La Vera, ¿no? Pero sobre todo, el puerto somos todo y a veces creo que hemos generado demasiados reinos alrededor de un municipio tan pequeño, son 8 o 9 kilómetros, y parece que estamos siempre como ¿no? Los barrios, ¿sí? Los piques, a ver dónde más, a ver por qué ahora se hace esta calle aquí, ahora a ver. Puerto La Cruz somos todos, pero es que el barrio de Punta Brava es un barrio muy visitado turísticamente y hay que proyectar un barrio de Punta Brava a futuro. Pero también es un problema la accesibilidad en zonas o en barrios, y como puede ser la Calle Nueva o San Antonio. También necesita La Vera, por el número de la población que allí reside y que vive, también oportunidades de mejorar servicios, de mejorar sus entornos, de hacer apuestas claras por muchas y muchas razones, o por poner en marcha servicios como tenemos, ¿no? De la ludoteca, y por qué están en La Vera y no están en otro servicio. Todo eso atiende a una situación. Pero no somos barrios, no somos distintos puertos de La Cruz. La zona de La Paz, ahora se está generando en participación ciudadana porque se ha entendido que en esas zonas en las que habitualmente son más residenciales, que no haya una apuesta por generar tejido asociativo. Y claro que tiene que haberlo. Tenemos que profundizar en el tejido asociativo, pero es igual de valioso el tejido asociativo deportivo que el tejido asociativo de los barrios, de las asociaciones de vecinos, que los grupos de carnaval o los elementos culturales del municipio aquí. No se trata de tener que poner en ninguna balanza distintos puertos de La Cruz. El puerto de La Cruz lo conformamos todo. Hemos hablado en la entrevista de muchísimos barrios, de barrios que a lo mejor no tienen esa identidad como barrios o como núcleos, pero que también están siendo atendidos. Hablo de Los Nidos, hablo, por ejemplo, de la zona del Cañón, hablo de la zona Alegrita, que aunque sean zonas como muy pequeñas que pertenecen al barrio, o la Casa Azul, que también es donde yo vivo, esté también asistida. Y una muestra clara, hasta la luz de Navidad ha llegado a los barrios. Es que es un elemento claro de apuesta de que Puerto La Cruz somos todos. Que es verdad que es un elemento muy visual o una cosa muy casual, porque es en Navidad y en la luz, pero ese es el ejemplo con el que nosotros hemos demostrado que Puerto La Cruz somos todos. Y que en esa oportunidad, en obras, en planes de cooperación, de saneamiento, etcétera, tenemos que integrar y sentirnos todos orgullosos. Aquí no hay distancia y no tiene que haberla. Ni San Felipe el Tejar, que quizás es el barrio más cercano a todo lo que es el casco histórico, pero que también la gente del centro del casco se sienta partícipe, ¿no? Yo no apuesto nunca por las divisiones, no apuesto nunca por esa intencionalidad de muchos gobiernos de, bueno, voy a centrar toda mi política en un barrio porque aquí es donde hay votos, ¿no? Eso ha ocurrido mucho con La Vera, en la que siempre hemos visto anuncios electoralistas, ¿no? De grandes ascensores o grandes obras, porque hay como un interés partidista en un barrio por numeroso. Yo creo que eso también es pasado ya en el puerto, que eso no existe, eso no actuamos de esa manera, que se está intentando equilibrar todas esas inversiones en el municipio, que también queremos apostar porque sea el propio tejido asociativo el que dé oportunidades a esos barrios, generando oportunidades. Tenemos planes que afrontar, planes ya no solamente de barrios o zonas comunes, sino también plan de infraestructuras culturales, también propuesto, pero sin generar pilares de verdad para que eso sea una realidad. Bueno, si tuviéramos que hablar, como digo siempre, de la parte más de cultivada, ¿no? Estamos generando y plantando muchas semillas que tardarán en florecer, que todas no son tan rápidas, que no se puede actuar de un año para otro muchas veces, y eso es incomprensible. Quizás lo que más percibo de la ciudadanía y que más temo que la gente no pueda percibir esa imposibilidad de la propia administración, que está a veces cruzada de manos y que no podemos dar respuesta como queramos, y que no es falta de voluntad política, sino de procesos administrativos a los que estamos todos sometidos, ¿no? Sin embargo, espero, y en esta situación sanitaria que también empiece a aflorar, que sean precisamente esos espacios de identidad de las fiestas de nuestros barrios, que también reparten alegría, sean otra vez escenario de encontrarnos, ¿no? Y que podamos volver a recuperar, ahora que ya no estamos tan encerrados en casa, ese trabajo colaborativo que hará de Puerto La Cruz un Puerto La Cruz también mejor, siempre, ¿no?